¿Cómo afinar tu guitarra con armónicos sin necesidad de aplicaciones o aparatitos? Utilizando este objeto. Esto es un diapasón afinado en la universal. La quinta cuerda de tu guitarra es el La. Vamos a utilizar esta quinta cuerda como referencia para las demás. ¿Cómo se utiliza esto? One man band. Golpeo el diapasón cuidadosamente y dejo resonar con mi guitarra. Lo primero, asegurarnos que la quinta y el diapasón estén en la misma frecuencia. Podés notar una leve vibración despacio o una vibración un poco más rápida, y eso te indica si necesitas bajarle el tono a la cuerda o subirla. Una vez hayas afinado tu quinta cuerda, podemos seguir con las siguientes cuerdas utilizando armónicos. ¿Cómo tocar armónicos? En resumen, tienes que colocar la yema de tu dedo encima de los metales que dividen los trastes. Voy a tocar primero el armónico en el quinto traste de la sexta y lo voy a comparar al armónico del séptimo traste de la quinta. Tiene que sonar igual, sin vibración alguna. Voy a hacer lo mismo con la cuarta cuerda también, tocando el armónico en la quinta cuerda en el quinto traste y el armónico en la cuarta cuerda en el séptimo traste. Ahora procedo con el traste número 10 en la quinta cuerda y el armónico número 3 en el doceavo traste. Si no hay vibración, significa que las cuerdas están afinadas en la misma frecuencia. Para afinar la segunda cuerda, toco el armónico en el doceavo traste de la segunda cuerda y toco el segundo traste de la quinta cuerda. Y para afinar la última cuerda, tocamos el armónico del séptimo traste en la quinta cuerda y la primera cuerda al aire. Y así tu guitarra queda afinada. Espero que te haya gustado este mini tutorial sobre cómo afinar con el diapasón, y si te gustó el contenido, no olvides seguirme, darle like y compartir el contenido. ¡Hasta la próxima!